Un perro confundido, de Cecilia Beauchamp. Amadeo, el perro de los Martínez, se estiró. Su cuerpo parecía aún más largo de lo que era. Movió las orejas de un lado a otro, se sacudió, olfateó el aire. Luego se volvió a echar en la alfombra y miró a los niños que estaban haciendo tareas. Había llegado siendo un cachorro de semanas, una noche de Navidad, y se podría decir que ya formaba parte de la familia. El perro observó a Jimena, que hojeaba las páginas de una enciclopedia. Lo hacía en forma brusca, igual que cuando se acercaba a él y le agarraba las orejas para dárselas vuelta y reírse de lo divertido que se veía. Amadeo terminaba siempre por perdonarla. Jimena era muy buena y lo sacaba a pasear a la plaza cuando llegaba del colegio. También estaba allí Martín, que miraba fijamente los números de su calculadora y hacía anotaciones. Él era el encargado de llevarlo una vez al año donde el veterinario, y aunque a Amadeo esto no le entusiasmaba mucho, aceptaba sin poner mayores problemas. Martín lo consolaba diciéndole que las vacunas eran necesarias y que las vitaminas servían para dejarle el pelaje más brillante. Al regresar, le regalaba siempre un hueso como premio por portarse bien. También la mamá de los niños le compraba todas las semanas suficiente alimento y el papá lo cepillaba cada 2 días. Cuando la abuelita venía de visita, lo mimaba harto. Le había tejido un abrigo de lana de vivos colores. Todos lo regaloneaban a cada rato y solían decirle con cariño, perrito lindo, el salchicha más hermoso del mundo, y de muchas otras maneras. Amadeo apoyó la cabeza entre las dos patas delanteras y miró a los niños. ¿Qué más podría desear? Vivía en una hermosa casa donde lo querían y lo cuidaban. Entonces se dispuso a dormir una siestecita. No había nada más que hacer por ahora. Los niños tenían mucho trabajo y no iba a haber paseo. Y Amadeo se habría quedado dormido si no hubiese escuchado en ese momento algo que lo dejó atónito. Su corazón comenzó a palpitar con gran fuerza. Había escuchado claramente lo que Jimena le decía a Martín. ¿Sabes, Martín? Podríamos preparar hot dogs. Perros calientes, señaló Martín riéndose. Buena idea. Si vienen Andrés y Paulina, podemos comer con ellos. Amadeo se levantó sobre sus 4 patas. Su cola parecía más erguida que nunca y comenzó a moverla sin cesar. Amadeo, ¿qué te pasa? Quiso saber Jimena. ¿Cómo que, qué te pasa? Estaba claro, lo había escuchado. Iban a preparar perros calientes y no había dudas que él corría peligro. Incluso Jimena, para disimular, lo había dicho en inglés, hot dogs. Tranquilo, Amadeo, le gritó Martín. Pero él no podía estarse quieto y su cuerpo tiritaba cual hoja de álamo. ¿Sabías que los perros calientes están relacionados con los perros salchichas? Continuó Jimena. Amadeo no quiso seguir escuchando. Había que huir rápidamente. De lo contrario, iba a terminar frito en aceite o quizás cocido en agua hirviendo. ¿Habrá suficiente mayonesa? Preguntó Martín. Con mayonesa, no faltaba más. No bastaba comerse un perro, además se le iba a aderezar con mayonesa. Sería rico ponerle palta, chucrut y tomate, comentó Jimena. Amadeo se sacudió violentamente. Su largo cuerpo de color café se convulsionaba cada vez más. Y es que el pobre tenía miedo, mucho miedo. Martín se levantó en ese momento y con cara amenazante se acercó. El perro, ágil como siempre, salió corriendo hacia la cocina, pero justo la mamá había dejado abierta la puerta. Entonces salió y se fue corriendo lo más veloz que pudo por las calles. Con sus patas cortas pero ágiles, corrió con paso rápido por más de 20 minutos. Y cuando ya no pudo más, se dejó caer en un montón de trastos viejos que habían apilado junto a un muro. Jadeaba intensamente, el corazón parecía que se le iba a salir por el hocico y tardó unos minutos en recobrar la respiración normal. Y allí se quedó temblando de miedo. Cuando llegó la noche, logró calmarse un poco y para protegerse del frío, se acurrucó sobre un viejo colchón que yacía desarmado entre un montón de cosas viejas. ¿Qué había ocurrido con los niños? ¿Acaso no podían pensar en comer otras cosas?
¿En qué había quedado ese tremendo cariño que le habían demostrado siempre? ¿Lo habían alimentado bien para que el banquete fuera más suculento? Y mientras más pensaba Amadeo, más se le encogía su barriguita, hasta que finalmente, vencido por el cansancio, se quedó dormido. Mientras tanto, los niños habían interrumpido sus tareas para buscar al perro. Recorrieron todo el barrio llamándolo, pero el salchicha no aparecía. A la mañana siguiente, Amadeo siguió recorriendo las calles. Estaba muy perturbado y los pensamientos le seguían dando vueltas en su cabeza. Su corazón estaba apretado por la pena y no sabía dónde ir. ¿Qué puede hacer un perro salchicha cuando sus amos han decidido comérselo con mayonesa, chucrut, palta y tomate? Pasaron algunos días. Amadeo dormía todas las noches sobre el colchón desarmado y se alimentaba de los restos que encontraba en los tarros de basura. Echaba de menos a los niños, pero solo imaginarse transformado en un perro caliente servido a la mesa de los Martínez le daba mareos. Pasaron varios días. Una tarde decidió ir a tomar sol a la plaza. Recordaba los paseos que había hecho con Jimena y añoraba esos momentos en el que él se echaba al sol mientras la niña iba a los columpios. Entonces vio en el árbol un cartel que decía: se recompensará a quien encuentre el hermoso perro salchicha que obedece al nombre de Amadeo. Sus dueños, con mucha pena, lo esperan en... Y salía el nombre de la calle y el número de la casa. Mi casa, pensó Amadeo con gran tristeza. Claro, me esperan para tragarme entero. Entonces decidió irse lejos, muy lejos. Recorrió las calles y de pronto, no supo cómo, se encontró frente a la escuela a donde iban los niños. Asomado por un hueco, miró a ver si por casualidad los divisaba. Quería despedirse de ellos, aunque fuera desde lejos. El patio estaba vacío. Los alumnos estaban en clases. Y entonces vio que en una de las paredes interiores, cerca de una sala, había un inmenso cartel que anunciaba perritos calientes. Al lado salía en inglés hot dogs, y luego había un dibujo de un pan largo con una salchicha dentro y mucha mayonesa. Amadeo se irguió un poco para ver qué decía más abajo, y entonces leyó algo que emocionó hasta el fondo de su corazón. Estamos juntando fondos para poner un aviso en el diario ofreciendo una recompensa a quien encuentre a Amadeo, alumnos del cuarto año A. Algo no andaba bien. Amadeo miró nuevamente la salchicha del dibujo y pensó que nada tenía que ver con un perro. Claro, la forma de la salchicha tenía algo parecido a un perro salchicha, pero de ahí a... no quiso seguir pensando más. En ese instante sonó la campana. Amadeo se subió a la reja y tiritando de gozo buscó a los niños. Fue entonces que llegó el portero y quiso echarlo de allí, pero unos niños que jugaban a la pelota lo divisaron y salieron a su encuentro. Martín y Jimena llegaron segundos después, y todo el colegio, incluidos los profesores, el inspector y la directora, le dieron una bienvenida. Movió las orejas de un lado a otro. El perro fue invitado a asistir a clases de lenguaje. Y allí la profesora explicó que los hot dogs son efectivamente perros calientes, pero que de perros verdaderos no tienen nada, y menos un perro salchicha tan amoroso como él. Y cuando llegó el recreo siguiente, Amadeo se engulló un enorme hot dog preparado por los niños del cuarto A. Su nariz chata y sus patas cortas quedaron embetunadas con mayonesa, y su corazón canino latió con gran felicidad.